Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Angélica Palacios. Una imagen vale más que mil palabras. Y hoy nos lanzamos para darles a ustedes los últimos detalles sobre la boda de Michelle Salas. Una boda que definitivamente ha dejado a todos sorprendidos porque vaya movimiento, vaya organización. Michelle Salas lució hermosa con estos vestidos diseñados por la alta industria de la moda. Y le quiero mostrar imágenes que en este momento usted y yo vamos a compartir sobre los novios, el papá y la mamá de la novia, porque la noticia es que Luis Miguel sí llevó al altar a su hija Michelle Salas, así como lo escucha. Luis Miguel entregó a su hija y le tengo la crónica, pero además las imágenes que usted ya está viendo en pantalla, que usted sabe que estas bodas muy organizadas, muy bien planeadas, pues bueno, llevan varios días ellos mostrándose en familia, en la preboda con doña Silvia Pinal. Allá arriba vemos otra fotografía con su abuela, la señora Pasquel, su bisabuela, la señora Pinal, su mamá, Stephanie Salas, y el novio de la mamá. ¿Quién creen que estuvo posando en la foto? Pues sí, Humberto Zurita. Qué galán, qué guapa, qué buena fotografía de la mamá de Michelle, la señora Stephanie Salas, su hija Michelle, la hermana y el señor Humberto Zurita. Por supuesto que Michelle feliz porque vio a su mamá contenta con ella en una boda en donde el amor obviamente era lo que brillaba en este día tan especial para Michelle, que en todo momento se veía contenta, feliz, con sus amigos, con sus familiares, con su hermana, con su mamá. Pero llega el momento de saber quién llevó al altar. Vea esta fotografía en donde, en efecto, la señora Stephanie Salas también llevó a su hija al altar. Hicieron relevo Luis Miguel y ella. Y le tengo la crónica, pero antes veamos más fotografías de este enlace matrimonial en donde toda la familia estuvo feliz, contenta. Michelle y el novio muy, pero muy agradecidos por todos los asistentes que estaban en el lugar. Mire, en la foto pareciera que usted nada más ve a la novia levantar las flores y el novio sonriente. Del lado de donde levanta la mano Michelle, donde está el ramo de flores, en ese ángulo, al fondo, ahí está Luis Miguel. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Ahí al fondo está con Paloma. Vámonos con un acercamiento para que usted vea. Mire, ahí está el papá, ahí está Paloma. Para que vean que esta imagen vale más que mil palabras, o sea, todo mundo diríamos, ay, pues ahí se ve que nada más levantó la mano, pero ¿qué cree? Hasta el fondo miramos que sí estaba Luis Miguel. Y lo vimos llegar ahí en helicóptero, en su avión privado. Luis Miguel llega a la boda de su hija, que por supuesto esta es la única fotografía que se tiene de Luis Miguel dentro del lugar, porque obviamente no quiso él quitar el reflector a su hija. Los novios en todo momento brillaron, disfrutaron. Me dicen que incluso los señores de maquillaje y peinado todo el tiempo retocaban a Michelle, estaban al pendiente que si el vestido, que el novio, que tuviera bien ahora sí que la cola del vestido.
Mire todos los detalles. La revista Vogue fue la responsable de transmitir estas hermosas imágenes. Unos novios muy enamorados, una novia muy bonita que lucía así en foto en blanco y negro, foto a color, foto en todos lados. Fíjese aquí los novios cuando les gritan beso, beso. Y aquí queremos pastel, pastel. Y el pastel, a ver, es como de pétalos de flores, ¿no? Sí, o si no, son como estas gelatinas que aquí en México le llamamos de mosaico, en donde son gelatinas de colores, pero aquí predomina el blanco y el rojo por el amor, para que vea que estamos con todo el detalle. Felicidades a Michelle, al esposo de Michelle, una pareja bonita, una pareja que en el transcurso de estos próximos días vamos a comentar. Ahí está la foto, a la izquierda ve a Michelle Salas acompañada por su mamá. ¡Qué guapa! Stephanie Salas se veía hermosa. Y en el lado superior de la fotografía, ahí vemos a Luis Miguel con Paloma, un acercamiento a la fotografía que les había mostrado, porque justo esta es la foto original que les dije. Era foto para los novios, pero en el fondo, ahí estaba Luis Miguel. Y claro que se capta el momento del papá, obvio. ¿Dónde está el papá de la novia? Pero también el que se lució fue el novio de la mamá de la novia. Vean nada más. Y bueno, tengo aquí el reporte que lo está sacando en exclusiva la revista ¿Quién? ¿Qué dice la revista ¿Quién? Los detalles de la boda de Michelle Salas. Luis Miguel la entregó y se sentó con ella. En exclusiva confirmamos que Luis Miguel entregó a Michelle Salas en el altar y estuvo con Paloma sentado en la mesa con su hija, Danilo y Stephanie. Esa era la mesa que comentábamos nosotros quienes están ahí. Y les tengo los detalles de todo lo que sucedió en esta hermosa boda. Vamos con ello, vamos con la información. Bueno, pues queda claro que todas las dudas y especulaciones que se tenían, que si Luis Miguel llegaba, que si no llegaba. Y bueno, quiero compartirles que justamente este enlace matrimonial pues fue muy, pero muy distinguido. ¿Por qué? Porque casi todos los invitados llevaban esa buena vibra y ese amor que se les entrega a los novios cuando deciden ser esposos, celebrar una boda. Michelle llevó un distinguido vestido diseñado por la firma italiana Dolce & Gabbana. Uno de los temas que más conversación generó fue quién caminaría junto a ella rumbo al altar. Y entonces, pues bueno, queda claro que en algún momento su mamá, Stephanie Salas, aseguró que ella sería la encargada de hacerlo. Obviamente la situación que resultaba de lo más natural, porque para nadie es un secreto que ella sola crió a su hija Michelle. Sin embargo, la posibilidad de que Luis Miguel estuviera presente en el enlace de su hija fuera, por supuesto, él quien le entregara al altar causó revuelo y gran expectativa entre todos los seguidores. Y los propios seguidores de Michelle, pues obviamente decían una distinguida hija de la dinastía Pinal, ¿en qué momento va a llegar Luis Miguel? Y quiero compartirles que comenzaron a circularse las fotografías en redes sociales en donde se mostraba el arribo, el momento en el que en el helicóptero llega Luis Miguel, fotografías que se hicieron virales, por supuesto, el momento en el que Luis Miguel llega a la ceremonia en donde su hija iba a hacer esta misa para bendecir su enlace matrimonial. Pero como dice aquí la revista, ¿quién? Luis Miguel entregó a Michelle Salas en su boda. Dice así,
Luego de que hace unos días dimos a conocer que el sol sí asistiría a la boda de su hija en Italia, luego de que los signos eran más que innegables, tras el concierto que el cantante pospuso en Florida y que ya había elegido el regalo que le daría en ese día tan importante, hoy podemos confirmar en exclusiva que Luis Miguel llevó del brazo a su hija Michelle Salas hacia el altar y la entregó a su prometido ahora esposo, el empresario Danilo Díaz. Esta es la exclusiva de nuestros compañeros de la revista Quién, quien aseguran que Michelle Salas fue entregada del brazo de Luis Miguel. Todos los detalles de esta boda de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados son tendencia, es trending topic, hoy todas las redes sociales, desde ayer, hoy, mañana, todos los medios de comunicación estarán hablando sobre de este tema. Stephanie Salas, le quiero comentar cómo estuvo el tema, según reporta la revista Quién. Dice Stephanie Salas que caminó junto a su hija en la primera parte del recorrido rumbo al altar. Ojo, en la primera parte del recorrido al altar. Después le tocó el turno a Luis Miguel, quien tomó la estafeta y la llevó y le entregó a Danilo Díaz Granados. Así fue el recorrido rumbo al altar y los dos papás, Stephanie Salas y Luis Miguel, fueron quienes entregaron a Michelle. Durante la fiesta, Michelle y Danilo compartieron la mesa con Luis Miguel y Paloma Cuevas. Ojo, en esa mesa también Stephanie Salas y Humberto Zurita estaban juntos, todos ellos con los papás del novio y Eugenio López, que quién es el gran amigo de Michelle Salas y amigo de la familia. O sea, esta mesa estuvo muy concurrida porque estaban los papás del novio, la mamá de la novia con Humberto Zurita, que es su actual pareja, el papá de la novia, Luis Miguel, con Paloma Cuevas, su actual pareja. ¡Ah, qué cosa tan bonita! Los papás, justamente ahí pendientes con la pequeña, ya hoy, esposada Michelle, y así fue como la revista Quién confirma que Luis Miguel estaba feliz entregando a su hija, y todos nos preguntamos, oigan, nos preguntamos que cómo iría vestido Luis Miguel, y ya teniendo el acercamiento de esta fotografía donde está Luis Miguel con Paloma, le quiero compartir que Luis Miguel, según la revista Quién, iba de smoking negro, no dio ningún discurso, no bailó en la pista, ojo, es importante, ni tampoco cantó ninguna canción, no tocaron sus canciones, mucho menos, imagínense ahí, cuando calienta el sol, nada, no hubo pistas, ni tampoco cantaron ni entonaron sus canciones. Además, le quiero compartir que los aproximadamente 200 invitados a la boda, en realidad nadie, escuche bien, nadie se acercó a saludar a Luis Miguel, nadie. Eso sí, Luis Miguel se la pasó feliz en la mesa de los novios, quienes fueron ellos los encargados de agradecer a cada uno de sus invitados en todo momento. Ellos fueron el centro de atención de toda la boda, de toda la noche. Así es que Luis Miguel se mantuvo al margen, obviamente felicitando a su hija, acompañarla en este momento tan especial, pero Luis Miguel no dio ningún discurso. Todos nos preguntábamos, ¿y qué va a decir? ¿Qué va a comentar Luis Miguel? Porque pues ahí, mire, esta foto se les fue veladamente porque ninguna fotografía de la revista Vogue, que fue la responsable de mandar, obvio, la información a todos nosotros,
ellos siendo el único medio de comunicación que accesó a la boda, pues con esta fotografía nos queda claro que será la única. No sé si al rato nos van a salir con otra sorpresa de otra fotografía, pero fue la única donde se capta a Luis Miguel. Y me da mucho gusto que se respetara el momento para Michelle, obviamente, ¿no? ¿Usted qué opina? De esta forma, obvio, se cumplió que todo lo que se había comentado sobre el enlace matrimonial de Michelle, que el pasado 15 de septiembre, cuando Michelle Salas y su novio Danilo, en ese entonces, se fueron al grito de independencia a Las Vegas, ¿se acuerda? En ese grito de independencia a Las Vegas, precisamente en el concierto de Luis Miguel, pues ahí estaba Luis Miguel muy entonando sus temas para este tour 2023, y que se comentaba que había una muy buena comunicación entre padre e hija, hija y padre, en donde también, por supuesto, vimos a Alejandro Basteri, el tío, el hermano de Luis Miguel, y que fue el hermano del cantante quien evidentemente tiene muy buena relación con la sobrina, y todos comentábamos que quizás él había sido como el intermediario. ¿Para qué? Para que pasara al concierto, para que estuviera ahí con su papá, para que hoy podamos decir, claro, que estuvo Luis Miguel presente y que la pasaron a todo dar. Estuvo presente en todo momento Luis Miguel en este enlace matrimonial, en donde se dudaba que el cantante llegaría a celebrar la boda de su hija Michelle. Y para muestra un botón, aquí estamos viendo las imágenes de esta hermosa boda, que sin duda ahí se filtra la fotografía de Luis Miguel, fotografía que seguramente no veremos como vemos a Humberto Zurita. ¿Por qué? Porque Luis Miguel es muy discreto, usted lo sabe, hoy podríamos decir que él es una leyenda viviente que no le gusta compartir su vida privada, su vida íntima, pero les digo, una imagen vale más que mil palabras. Nos da mucho gusto que la señora Stephanie Salas haya visto a su hija feliz al lado de su hoy esposo, entregarla al altar, hicieron este relevo de estafeta, Luis Miguel y ella. Felicidades a los novios, a toda la familia. Y también le quiero comentar que mientras los novios estaban agradecidos con la gente, felices, celebrando su boda, Michelle posando para todos, le tomaron hermosas fotografías con un vestido bellísimo de una marca internacional muy importante como es Dolce Gabbana, pues asistieron también ahí Carolina Herrera, estuvieron varios diseñadores importantes que a nivel mundial sus marcas hoy en día son parte muy importante de la industria de la moda. Esa es una realidad. También se rumora, se comenta que quien estuvo en esta boda es la señora Carolina Herrera, quien, como se los comenté en algún momento en uno de mis videos, no fue coincidencia que Luis Miguel bajara del escenario para saludar a la señora Carolina Herrera. Es evidente que Luis Miguel tiene muy buena relación con ella, porque fue quien apoyó a Michelle. Luis Miguel le pidió este apoyo para que Michelle estuviera en la industria de la moda, y fue la misma Carolina Herrera, la misma Paloma, quienes estuvieron apoyando a Michelle en todo momento. Vamos a ver justamente estas imágenes que hoy llaman la atención. Son las imágenes en donde vemos a la señora Carolina Herrera, a Michelle Salas. Ahí está la hija de la señora Carolina Herrera. Vemos a Paloma Cuevas, Carolina Herrera. Son fotos muy, muy de años anteriores, no son recientes. Con eso confirmamos que ambas diseñadoras han tenido muy buena relación, que ambas diseñadoras han estado coincidiendo en eventos importantes. Miren ahí qué jóvenes, Paloma, la señora Carolina, y estuvieron también en la boda, así como Dolce Gabbana. Vean nada más, Michelle
tiene muy buena relación con Paloma Cuevas. Estamos mirando al papá de Paloma. Esta imagen queda claro cuál es la relación de Michelle con Paloma, la actual novia de su papá. Y como se los he comentado en otras de mis transmisiones, queda claro que la relación de Michelle con Alejandra Guzmán, pues tampoco Michelle con Alejandra Guzmán no fluyó del todo, porque la misma Alejandra Guzmán estuvo en el aeropuerto de, pues, sola, ¿no? Viajando porque tenía presentaciones y la prensa le cuestionó que por qué no, que si no la habían invitado a la boda, y la misma Alejandra Guzmán dijo, pues no estaría aquí, no me invitaron a la boda, e incluso hay una fotografía que le quiero compartir, que es una fotografía tremenda de la misma Alejandra Guzmán, en donde, oigan, de verdad, se ve una Alejandra que está conviviendo con su mamá, con la señora Silvia Pinal, y que no la, o se ve que no, pues una imagen vale más que mil palabras, la prensa dice, es que le pintó caracoles por no haberla invitado. Y quiero mostrarle la imagen porque esta fotografía causó revuelo al ver a una Alejandra Guzmán haciendo caracoles a Michelle. De alguna manera es una respuesta. Después de esta imagen que usted verá a continuación, mis compañeros de la prensa se topan a Alejandra Guzmán en el aeropuerto y le preguntan, oye, Alejandra, ¿qué pasó? Y dice ella, bueno, realmente pues tenía trabajo, pero la primera impresión fue, no estuviera yo aquí, como diciendo, hubiera estado en la boda, no la invitaron. O sea, Michelle no invitó a su tía. Queda claro con esto que entonces no hay buena relación. Y quiero que vea, por favor, la siguiente imagen en donde está Alejandra Guzmán con doña Silvia Pinal en casa de doña Silvia Pinal. Vamos a acercar la foto y ahí está y pone caracoles. Entonces, queda claro que como no la invitaron, no estuvo en la boda, pues de esta manera es una reacción que se toma así ante no la invitaron, no sé si fue descortesía, no, pero queda claro que entonces hay una relación quebrada entre Alejandra Guzmán y era muy claro que con Silvia Pasquel, quien es la abuela. Entonces, con esto estamos dando por hecho que también no estuvo invitado Luis Enrique Guzmán, que ha estado subiendo a redes sociales Luis Enrique Guzmán muchas fotografías de él niño, él con su hermana Alejandra, él con sus papás. Entonces, ahorita los reflectores los tiene la misma Michelle Salas, Luis Miguel, Stephanie Salas y Stephanie, acompañada de su hija Michelle y de su otra hija y de su ahora novio Humberto Zurita, pues queda claro que la comunicación con la señora Alejandra Guzmán no es la correcta, al grado que Alejandra, pues bueno, reacciona así. Pero los reporteros obviamente le seguían cuestionando y ella dijo, oigan, pues es que tengo trabajo y es que me presenté y tengo más trabajo, y no se cansó de decir eso. Entonces, aquí la situación queda clara. Los invito, por favor, para ver otro de mis videos en donde hablo de las primeras imágenes de la fiesta de Michelle Salas, porque otra, la gran ausente, que decían que Araceli Arámbula era la que había estado apoyando a Michelle en todo momento para reencontrarse con su papá, y que Araceli Arámbula llevaba muy buena relación con Michelle y con toda la familia. La realidad es esta. Ahí están las fotografías. La señora, ahora, Stephanie Salas, fluyó
con su novio Humberto Zurita y sus dos hijas. Y por su parte, Luis Miguel fluyó con Paloma. Todos conviviendo, todos de manera madura están ahí, pero no invitaron a Araceli Arámbula. Y se dice que también Luis Miguel, esto no lo tengo confirmado, pero una fuente me está compartiendo que Luis Miguel pidió que lo acompañaran también sus hijos. Araceli Arámbula dijo que no, pues si no, ya ven que también aquí se lo he compartido, porque se dice que Araceli Arámbula quiere estar en todo momento con sus hijos cuando convivan con Luis Miguel. Entonces Luis Miguel dijo que quería convivir con los niños, no con ella, ya no son pareja. Entonces, lo que sucede es que se dice que Luis Miguel pidió que estuvieran sus hijos, que lo acompañaran, y Araceli dijo, bueno, pues que me inviten, ¿no? Vamos y ahí estamos. No, no estás invitada. Michelle dijo, no, ella no está invitada. Entonces, todo parece indicar que se dice que Luis Miguel tuvo que llegar a un acuerdo económico con la señora Araceli Arámbula para que pudiera permitirle a sus hijos y llevarlos a la boda de su hermana Michelle. Entonces, esta información, en cuanto yo la tenga confirmada, obviamente lo haré oficial, pero ahorita es importante que se los dijera de forma extraoficial. Y el público opina, el público no se queda callado, el público tiene también una reacción de esta boda de Michelle Salas, que sin duda es una de las bodas más comentada y podríamos decir que es la boda del año 2023. ¿Usted qué opina? Suelte su comentario. Gracias por estar aquí. Voy leyendo de manera aleatoria sus comentarios. Veo por acá, Eli Báez dice, ¿estuvo Paloma Cuevas? Sí, ya lo comenté, estuvo Paloma Cuevas. ¿Quién más escribe? Gracias por estar acá. JD dice, faltó toda la familia Guzmán, Pasquel, Pinal. Insisto, no fueron invitadas todas. Entre ellos, Luis Enrique y Alejandra Guzmán no estuvieron invitadas. Lore García, Alejandra está bien ardida, ja, 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 ja. Pues es que imagínense, esta fotografía yo veo que no tenía caso haberla subido en redes sociales. No tenía por qué haberla subido, ¿no? Porque, y todavía escribió el texto, caracoles. Y doña Silvia Pinal, pues bueno, ella pues es una señora que siempre ha demostrado amor y cariño para su nieta Michelle. Siempre le tenía, ay, Michelita, sí, me vino a visitar. Pero ahí está la imagen en donde en la preboda doña Silvia estuvo con su nieta, feliz, contenta. Es importante para nosotros recibir ese apoyo y ese cariño de nuestros padres, nuestros abuelos. Y qué fortuna tener a su bisabuela que le dé la bendición, que estuviera con ella en este momento tan importante de su vida, en donde Michelle Salas, bueno, pues ya es una señora casada. Así, así las cosas. Leti Hernández, ¿cómo estás, querida Leti? Que sean muy felices los novios, ahora esposos. Felicidades a los dos. De verdad que va a dar mucho de qué hablar este matrimonio. Danilo es venezolano, es un empresario exitoso y se presume que tiene a Michelle como una reina, la trata muy bien, es una mujer afortunada de tener a un hombre atento, caballeroso, que la ama y que están celebrando esta boda. Felicidades para todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué dice, cómo reacciona la misma Araceli Arámbula, que espero no suba una fotografía como lo hizo Alejandra Guzmán,
porque lejos de todo, pues se ve ahí que están con los sentimientos revueltos y por supuesto que no les cayó nada bien que no fueran invitadas, por supuesto, a esta boda. María Concepción Márquez, Araceli Arámbula es una corriente, ¿cómo la van a invitar? Gracias por compartir. Bueno, pues en esta boda, y usted lo está mirando, pues evidentemente estuvieron los diseñadores más importantes de la industria textil a nivel mundial. Estamos mirando en este momento que amigos de la familia, pues ahí queda claro, ¿verdad? Que Luis Miguel siempre ha apoyado a su hija y más en esta situación laboral, el que también le pidiera a Paloma que la apoyara, que estuvieran tanto Carolina como Paloma apoyándola en la carrera de Michelle, pues esto queda claro y ahí están las imágenes. Hoy Michelle está agradecida por todo ese apoyo. Queda claro que también Luis Miguel, y también es importante destacar que la comunicación, la forma en la que dos adultos como es Luis Miguel y la señora Stephanie Salas sumaron a favor de su hija Michelle Salas, y que los dos de manera madura pudieron asistir a la boda de su hija con sus respectivas parejas y brindarle apoyo y amor en este momento tan importante, tan feliz para ella. Leo comentarios que el público en este momento hace. Gracias por compartir, María Luisa. Michelle ni loca invitaría a una alcohólica como Alejandra a su boda, ni tampoco al mantenido ratero de Luis Enrique, que tenéis disgusto, le ha dado a su abuela Silvia Pasquel. Este es tu comentario, María Luisa. Realmente estoy leyendo lo que ustedes están compartiendo. Gracias. Xenia García, lució espectacular, Michelle Salas. Se ve hermosa, se ve feliz, se ve contenta. Una boda que amerita realmente seguir comentando. Yo estaré al pendiente de la información porque evidentemente van a salir más temas que hablar alrededor de la boda. Y seguramente no dudo que saldrá otra imagen de Luis Miguel, no solamente en el momento que arriba, sino que también cuando Luis Miguel está en la mesa compartiendo con su hija, con Stephanie. Creo que hubiésemos como público agradecido que la revista Vogue también tuviera la fotografía de su hija Michelle Salas, de Michelle Salas acompañada de sus papás. Esta foto existe, me queda claro. Esta boda sí existe, esta foto sí existe de la boda en donde están ambos padres del brazo de su hija. Esta foto la tienen seguramente en tema familiar, en corto. Así es que felicidades a los novios. Hasta aquí mi reporte. Gracias a todos por conectarse. La información no descansa y yo sigo reportando más información sobre este tema y otros más del mundo del espectáculo. Los invito para que se suscriban a mis cuatro canales de YouTube. Recuerde, en línea estamos en YouTube, en vivo a través de Multimedia 7, Angélica Palacios Real. Suéltalo aquí, comunicamos emociones. Suscríbete a los cuatro para que toques la campanita. Si no te avisa uno, te avisa el otro. Y yo estaré aquí reportando todos los detalles de lo que sucede alrededor de este tema. Mi nombre es Angélica Palacios. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7.